Año 2011, llega a nosotros Alice Madness Returns. Y bueno, señores y señores, es un juego que es un plataformero de terror, hack and slash, se podría decir. Y bueno, este juego salió para nuestra queridísima computadora, para PlayStation 3, para Xbox One y para Xbox 360. Obviamente vamos a jugar en fácil, porque si no podemos correr el riesgo de hacer hacer el ridículo. Y me estoy vista vertical, ¿no? Entonces vamos a darle. Un título que ya en el año 2011 pues ya exprimía al máximo. Bueno, ya debió exprimir al máximo lo que fue las consolas de séptima generación. Y bueno, aquí un título que ha inspirado a una enorme cantidad de outfits para Halloween, muchísimos disfraces en base a nuestra protagonista. Y bueno, señoras y señores, creo que uno de los títulos de terror, bueno, no siento que no es terror así tan extremo, pero pues sí llega a ser de terror. En fin, vamos a saltar el video para ver un poco de los gráficos. Miren nada más ese entorno. Bueno, ya cuando vemos que está un poco caricaturizado, pues vemos que el terror no es tan fuerte, pero sí es la temática de este título. La verdad es que gráficamente, aunque sea caricaturizado, se podría decir, la verdad es que está bien definido. Ya le sacaron mucho provecho a lo que es el Xbox 360 y tenemos mucha definición y varios elementos. Recordemos, bueno, no es tan fácil, entre más detalles tenga una construcción de cualquier tipo, pues es más pesado el juego. Todos estos detalles de las casas, las texturas, pues lo hacen más pesado. Y la verdad es que está bastante bien, tiene varios muchísimos detalles, y por esa parte creo que el título ha cumplido nada más desde ese violinista. En cuanto a la recepción, pues en promedio tuvo varios 7 para la PC, Game Rankings de 74, Xbox 360 73, PlayStation 3 71, Metacritic 75 de 100, y para las consolas 70 de 100. Cada uno, vamos, un título que pues no sobresalió tanto, pero bueno, señora, en calificación, en promedio 7. Eurogamer fue más duro con él, incluso le dio 5 sobre 10. Famitsu 24 sobre 40 y IGN 6.5 sobre 10. Un título que pues sí fue bastante jugado, se podría decir, se hizo bastante viral, como decimos, muchísimas el cosplay se hizo viral de la protagonista ya en ese reino. Pero sí, al final creo que que pues no terminó de ser la joyita de la corona como se hubiera querido o se hubiera esperado de esta clase de títulos. Ahora sí podemos observar en esta parte todo el entorno. Miren nada más, desde lo nublado del cielo, creo que se trató de capturar esa atmósfera tan gris, tan tétrica de aquellos años. Y ahora sí, ya estamos en este mundo, en el famosísimo mundo de todos recordamos de Alice en el País de las Maravillas. Y bueno, señoras y señores, ya dejamos atrás un poco lo tétrico y ya este mundo ya empieza a ser un poco más colorido. Ya nuestra personaje empieza a tener estas habilidades especiales de hack and slash, de salto doble y todo lo que tiene. La verdad es que está bien moldeado, empieza toda la locura de esta clásica novela. Y mientras vuelve a pulsar A y hacemos una pirueta, bueno, el clásico salto doble si no me equivoco, y tenemos que ir caminando por estas piezas del dominó que pues nos recuerda, no era póker lo de la reina roja, es las piezas del dominó, no recuerdo qué era, pero pues ya todos estos elementos de un país de las maravillas, se podría decir. En fin, miren nada más, el argumento pues llega a ser un poco más tenebroso, no queremos spoilear, pero así está el asunto. Y bueno, empiezan creo que aquí había un recuerdo que podíamos recobrar,
Entonces, aquí empezamos a, pues, a reunir los objetos. Aquí tenemos ya la capacidad de no creo que no todavía de pasar ahí. Y bueno, aquí tenemos al titular. Después, pues, empezamos empezamos a tener más habilidades. Y bueno, señores, creo que es uno de los títulos que muchos recordarán. Al menos vimos mucho en los anaqueles en la época del Xbox 360, del PlayStation 3. Y creo que en su en esa época, pues sí, como decimos, brilló un poco, pero pues tampoco fue la gran joya de la corona. En fin, y nada más, aquí ya nos empezamos a encoger y a salir en otros lados, como nos enseña el sombrerero. Y ahora nos tenemos que volver a meter en esta parte de aquí. Creo que salimos al mismo lugar, si no me equivoco. Pero bueno, en fin, miren nada más esos graficazos. Ya el modelado en tercera dimensión, pues ya era, ya se estaba perfeccionando para esta generación. Ya para el Xbox One y compañía, pues vendrían todavía cosas mejores, pero esta generación creo que ya estaba dando muy buenos juegos, con mucho trabajo y con bastante detalle. Siempre el entorno orgánico, pues no es lo más fácil de manejar. Y bien, nos hacemos pequeños, nos hacemos grandes, nos hacemos pequeños, nos hacemos grandes. Empezamos a tener las habilidades. Las cámaras, la verdad es que reaccionan bien. Creo que tienen un buen ángulo. Nos da la capacidad de voltear desde abajo, de voltear desde arriba. El salto doble. Creo que al final en esa parte, pues reacciona bastante bien. El ángulo de visión es bueno, a diferencia de otros títulos que hemos reseñado de inicios de la séptima generación, que pues todavía tenían esas vistas casi de helicóptero y no se atrevían a ver, a acercar y pues ver lo que el personaje hacía de cerca. Este título ya lo hace así. Vamos a intentar agarrar todo lo que se pueda y hemos llegado a lo que parece ser un río rojo. Espero no sea algo tan macabro. En fin, vamos a ver si esto despierta. No, es nuestro gatito. La espada Vorpal es rápida y afilada. Y por fin ya nos vamos. Queríamos enseñar mucho esto porque ya nos van a dar la famosísima espada con la que, pues, incluso está en la portada del título nuestra queridísima amiga Alicia. En fin, la espada, sí, ya. Ok, sí. Ok, ahora sí, ya. Tenemos todos los elementos de Hack and Slash con los cuales, ya, ahora sí ya podemos atacar y pues degollar y acabar con todo lo que se nos cruce enfrente, como estos queridísimos caparazones, caracoles que, pues, ok, vamos a recobrar recuerdos, pues que podemos romper como si fuéramos Link en cualquier título de Zelda. Firme nada más esos gráficos, esa destrucción. Creo que muchos recordarán este juego con cariño y a la persona pues también se más interesante. Vamos a ver qué se nos aparece. ¿Qué víctima de la espada es la primera? ¿Qué es la primera criatura que va a probar nuestra espada? Y tenemos el sistema de centrar al enemigo, lo cual pues también nos ayuda mucho a la hora de combatir. Y ya, hemos caído, creo que no dieron mucha batalla. Siempre es muy común que empiezan los enemigos fáciles. Y nuestra queridísima protagonista va a tener que lidiar. Ya vamos a hacer un top de todos los títulos con protagonistas femeninos, porque hay demasiados que creo que a veces no son tan conocidos y merecen una versión en especial. En fin, pues si les gustan los plataformeros con un toque de terror por ahí, los Hack and Slash, pues creo que se la van a pasar bien. Creo que si no son tan exigentes en tener siempre gráficos de última generación, creo que este juego no ha envejecido tan mal. Yo le daría un 7.5 de calificación final. Luego somos medios barcos aquí, pero al final creo que es bastante disfrutable. No creo que le llegue una joya de la corona como el infierno de Dante o incluso los God of War, pero creo que es un título bastante disfrutable, que tiene un estilo propio y que pues no le copia mucho a otra clase de títulos. Entonces, pues, señoras y señores, altamente recomendado si les gusta esta clase de títulos. Y ahora sí, como decimos, se acabó.
Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.